Reyes de España. A finales del siglo XVIII, el reinado de Carlos IV estuvo dominado por el miedo que los efectos de la Revolución Francesa pudieran causar en España. La debilidad del carácter del rey, la fortaleza de la reina y el poder absoluto que ostentaba Manuel Godoy, valido del rey, hizo que por primera y única vez en la historia, un heredero al trono militase en un partido político y que además lo presidiese. El partido encabezado por Fernando VII no tenía otro fin que terminar con el poder de Godoy y fue el artífice de dos movimientos destinados a conseguir su caída: la conspiración del Escorial y la provocación del motín de Aranjuez. Jamás en la historia de España un rey ha provocado sentimientos tan dispares en la población como lo hizo Fernando VII. Transitó por la senda de la traición varias veces, desde la delación de sus compañeros de conspiración al derrocamiento de su propio padre. Pese a todo ello, no dejó de ser permanentemente apreciado por sus súbditos. Algo insólito para un rey que estableció el absolutismo a ultranza y que gobernó siempre de espaldas al pueblo, preocupado únicamente por su propia supervivencia. Fernando VII. El rey felón. Heredero de Carlos IV, pese a ser el noveno hijo de su matrimonio con María Luisa de Parma, Fernando nace en el Escorial el 14 de octubre de 1784. Con el ascenso al trono de su padre en 1788, es proclamado príncipe de Asturias. De su educación se encargan sucesivamente los religiosos Fernando Estío, hombre modesto, culto y muy inteligente, el obispo de Orihuela, Francisco Javier Cabrera, y sobre todo, el canónigo Juan Escóiquiz, que le inculca el odio hacia su madre y al protegido de esta, Manuel Godoy.
es la influencia de Escóiquiz la que torna el carácter de Fernando en reservado, desconfiado e impasible ante cualquier sentimiento. En 1802, Fernando se casa con María Antonia de Nápoles. Ella consigue apartarle durante un tiempo de la influencia de Escóiquiz. Pero tras el fallecimiento de la princesa en 1806, Escóiquiz recupera toda su influencia, alentando de nuevo en el príncipe todas sus teorías conspiratorias. Él es el principal artífice de la conspiración del Escorial contra Manuel Godoy. El levantamiento realmente buscaba la caída de Godoy, así como la inmediata abdicación del rey en su hijo. Pero esta rebelión fracasó y sería el propio Fernando quien se encargaría de delatar a sus compañeros de insurrección. En 1807 se descubre la conspiración que se ha tramado debido a una delación. El príncipe es juzgado como máximo responsable de la conjura en el llamado proceso del Escorial. Pero Fernando, en un claro ejemplo de su carácter, denuncia a todos los conspiradores, incluido Escóiquiz, y pide perdón a sus padres. Estos aceptan las disculpas de su hijo y finalmente todos los procesados son absueltos. En marzo de 1808 y con las tropas de Napoleón en España, respaldadas por el Tratado de Fontainebleau, firmado por Godoy y el propio emperador francés, la familia real se traslada a Aranjuez. Era parte del plan ideado precisamente por Godoy para reubicar a los reyes y a sus hijos en América, huyendo de las protestas que había generado la invasión encubierta de las tropas francesas. El 17 de marzo de 1808, el pueblo de Aranjuez, alertado de la posible huida del rey por los partidarios de Fernando, asaltó el palacio de Godoy. Carlos IV consigue salvar la vida del favorito, pero es obligado a abdicar en su hijo. Naturalmente, a dicha abdicación también se le unió la destitución del propio Godoy.
Era la primera vez que un monarca español era destituido por su propio hijo. Estos hechos constituyen lo que se conoce como el motín de Aranjuez y suponen en España el fin del antiguo régimen. El pueblo consigue no solo la destitución del primer ministro, sino la abdicación de un monarca y el acceso al trono de uno nuevo, legitimado por aclamación popular. En su retorno, Fernando fue aclamado por el pueblo de Madrid, que ya estaba ocupado entonces por las tropas francesas del general Murat. Mientras tanto, Carlos IV había solicitado la ayuda de Napoleón, encomendándose a su protección y rogándole la intercesión ante su hijo para la restitución de la corona. Napoleón invitó a Fernando, junto con el resto de la familia real, a que se reuniera con él en la ciudad francesa de Bayona. Fernando esperaba de este encuentro el reconocimiento y el respeto de Napoleón a su reinado. Pero lo cierto es que el emperador había conseguido la liberación de Manuel Godoy y este, en secreto, también hizo acto de presencia en Bayona. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se levanta en armas contra las tropas francesas del general Murat. La rebelión es sofocada en pocas horas y le sigue una brutal represión llevada a cabo por las tropas invasoras. Pero la mecha de la insurrección está encendida y las sublevaciones pronto se trasladan a otras provincias. Es el inicio de la llamada Guerra de la Independencia Española. Puesto al corriente el emperador de lo sucedido en Madrid, obliga a Fernando a reconocer a su padre, Carlos IV, como rey legítimo. En contraprestación, Fernando recibirá un castillo en Francia y una renta anual de 4 millones de reales. Fernando VII acepta, sin saber que previamente Napoleón ha conseguido de Carlos IV la renuncia de sus derechos al trono en favor del emperador. A cambio, de asilo en Francia para él, su mujer y Godoy, así como la promesa por parte de Napoleón de no desmembrar España y mantener la religión católica, son las llamadas abdicaciones de Bayona. La corona de España estaba pues en manos del emperador de Francia, pero lo cierto es que nada más lejos, en el ánimo de Napoleón, que reinar aquí en España. Para el emperador, los españoles éramos poco menos que una chusma de aldeanos guiada por una chusma de curas. Inmediatamente le cede a su hermano José el trono español y este pasa a reinar bajo el nombre de José I.
todo este complicado acto de traspaso de la corona se le conoce como las abdicaciones de Bayona. Napoleón incumplió su parte del trato y recluyó a Fernando junto con su hermano Carlos María Isidro en el castillo de Valenciennes, propiedad del político francés Talleyrand. Fernando permanecería en dicha reclusión hasta el final de la Guerra de la Independencia. Durante todo el cautiverio y consciente del poder hegemónico de Francia en el contexto europeo, Fernando no deja de adoptar una actitud servil para con Napoleón, que se puede apreciar en su correspondencia con él, donde Fernando firma sus cartas como el más humilde súbdito de su majestad imperial, cuya augusta frente corona la providencia. Incluso en la búsqueda de esposa, llega a solicitar a Napoleón la mano de su sobrina Zenaida, primogénita de José I, para quitarle a un pueblo furioso y ciego el pretexto de seguir cubriendo de sangre la patria. Sin embargo, la situación en la que se encuentra Fernando, prisionero de Napoleón y a todos los efectos traidor a los intereses antinapoleónicos del pueblo español, consigue el efecto contrario en este y empieza a crecer entre la población el mito del deseado. Fernando VII, a pesar de ser conocido como el deseado, fue el rey peor tratado o que peor trato mereció él mismo por la historiografía y por sus contemporáneos. Realmente, tanto los contemporáneos como luego todos los historiadores hasta la actualidad no han logrado sacar de Fernando VII una imagen o un aspecto positivo del rey, ¿no? Incluso un pensador tan conocido como Menéndez Pelayo dijo de su reinado que era una época de las más tristes y abominables de la historia, española en general. En realidad, y sin entrar ya en los debates alrededor del rey, lo que hoy día la historiografía actual ha convenido, se ha puesto de acuerdo, en que fue definitivamente que este rey no tuvo la capacidad, podemos decir, no solamente no tuvo la capacidad, tuvo muy escasa capacidad de afrontar los problemas, los graves problemas que le tocaron vivir en esta época. Se dijo de él las cosas peores de Fernando VII, que era cortos de miras, que era desconfiado, que era mezquino, hipócrita, que no respondía, que no era capaz de atender a las necesidades de cualquiera que no fuera el mismo. Se llegó a decir incluso que era el símbolo de la perfidia y de la bajeza, y eso está en los manuales que todavía se manejan hoy día, vamos, que son los más importantes sobre el reinado. Se puede leer todavía estos conceptos sobre Fernando VII. Lo malo del asunto fue que quedó incluso como imagen de los Borbones en España, ¿no? Sin tener en cuenta que hubo reyes mucho más, con una imagen mucho más positiva, mucho más inteligentes, mucho más capaces, mucho mejor intencionados, como podíamos poner como contrapunto el ejemplo de Alfonso XII. Entonces, desde luego, Fernando VII fue un rey absolutista. Es cierto que la época que le tocó vivir, la educación que él tuvo, la fecha en la que volvió a España después de derrotado a Napoleón, 1814, era la época en la que toda Europa empezaba la restauración, la llamada restauración monárquica, y por lo tanto, bueno, pues digamos, estaría en ese sentido de acuerdo con lo que se estaba llevando en el resto de Europa. Es cierto que ninguna monarquía europea concibió la idea de volver al pasado y pasar por encima de lo que se había conseguido con el liberalismo. El propio Fernando VII dijo, cuando volvió, llegó a decir que él abominaba del despotismo. Que no se podía pensar en retornar al despotismo, a pesar de lo cual la práctica política fue que las dos veces retornó el absolutismo a España bajo su reinado fueron efectivamente plenamente despóticas o absolutistas, ¿no? También Fernando VII había prometido en el contexto de volver de su vuelta a España que se convocarían cortes. Y las cortes nunca se convocaron.
Es decir, la respuesta es tajante. Fernando VII era un rey absolutamente absolutista. Mientras tanto, en España, la Guerra de la Independencia continúa. El Consejo de Regencia, formado para oponerse al gobierno de José I, reúne a las Cortes en Cádiz y proclama como único y legítimo rey de España a don Fernando VII de Borbón, al mismo tiempo que considera nula la cesión de la corona española a Napoleón. En la misma reunión, las Cortes de Cádiz elaboran el texto de la primera Constitución española, la de 1812, conocida como la Pepa, al ser promulgada el 19 de marzo, festividad de San José. La nueva Constitución establece, entre otras novedades, algunas de carácter legislativo. Por ejemplo, dictamina los códigos civil, criminal y de comercio, que habrán de regir en toda España de forma única. La Constitución nace como ley fundamental, por la que deberá regirse todo el conjunto de la vida del país, empezando por el rey. Pero en realidad, será esta una constitución que tendrá más influencia fuera de España que dentro del territorio. En julio de 1812, el duque de Wellington, al mando de un ejército anglo-hispano, derrota a las tropas francesas en la batalla de Arapiles, expulsándoles de Andalucía y amenazando con entrar en Madrid. La calamitosa campaña de Napoleón en Rusia hace necesaria la retirada de parte de sus tropas en España para poder reorganizar el diezmado ejército francés en el frente ruso. Esto permite a las tropas de Wellington derrotar definitivamente a los franceses en las batallas de Vitoria y San Martín, obligando de esta manera al rey José I a abandonar definitivamente el país. Mediante el Tratado de Valensay, firmado entre Napoleón y Fernando VII, este último recupera los territorios y súbditos que la corona española poseía antes de 1808. El emperador recibe, por su parte, el compromiso formal de desalojo de los ingleses del territorio español, así como el perdón para los españoles partidarios del rey José I, los llamados afrancesados. Por fin, el 24 de marzo de 1814, Fernando VII es liberado y regresa a España. Se espera que el rey ratifique la Constitución de 1812,
pero un grupo de diputados le presenta un manifiesto por el que le solicita la restauración del antiguo régimen, es decir, la vuelta al absolutismo y la derogación de la Constitución elaborada por las Cortes de Cádiz. Es el llamado Manifiesto de los Persas. El 17 de abril de 1814, el general Elío pone sus tropas a disposición del rey para ayudarle en la recuperación de sus privilegios reales. Con el apoyo del ejército, el 4 de mayo, Fernando VII, mediante decreto, consigue restablecer la monarquía absoluta y derogar la Constitución Liberal de 1812. El propio rey comentaría sobre esta: aquella constitución y aquellos decretos nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no hubiesen pasado jamás tales actos. El 5 de mayo el rey abandona Valencia e inicia entonces una marcha triunfal hacia Madrid, que se encuentra en ese momento tomada por las armas. El régimen constitucional, ante el enorme fervor popular que había despertado el retorno del rey, no pone ninguna resistencia y las Cortes son disueltas el día 10 de mayo. Asimismo, se suprimen algunos derechos fundamentales, como la libertad de expresión, y se restablece la censura. En los primeros años de su reinado, el rey gobierna bajo el signo del absolutismo, pero la inestabilidad del gobierno es constante ante los fracasos a la hora de resolver los problemas de un país asolado tras 6 años de dura guerra. Durante este periodo se suceden las persecuciones y purgas de todos aquellos sospechosos de ser liberales o de haber sido también afrancesados. Igualmente se cierran las universidades, se suprime la prensa libre y las diputaciones y ayuntamientos desaparecen. De igual forma, le son restituidos al clero los bienes que le habían sido previamente enajenados. En enero de 1820 estalla una sublevación armada de las tropas reunidas en Cabeza de San Juan, Cádiz, preparadas para partir hacia América y estabilizar las colonias cada vez más proclives a la independencia. La sublevación, encabezada por el teniente coronel Riego, no triunfa. Pero sí origina que otras regiones se pronuncien en favor de que el rey acate la Constitución. Ante la presión popular, el 10 de marzo de 1820, el monarca publica el Manifiesto del Rey a la Nación Española, en el que proclama su apoyo a la Constitución.
marchemos francamente y yo el primero por la senda constitucional, diría el rey. Con este manifiesto comienzan los 3 años de gobierno liberales, conocidos como el trienio liberal. El trienio liberal es un periodo de, a partir de 1820, en el que se replantea de nuevo todos los principios políticos que habían animado la Constitución de Cádiz y los años de Cádiz. Arranca con el pronunciamiento de Riego en las Cabezas de San Juan, el día 1 de enero de 1820. Es un pronunciamiento que, como tantos otros pronunciamientos en el siglo XIX, no es un éxito militar, es decir, que es una expedición militar que de hecho se va deteriorando en el paso de los meses, pero de la misma manera que se deteriora la situación militar, también se deteriora la situación del gobierno y finalmente los planteamientos de Riego y los postulados de Riego terminarán triunfando y en marzo de 1820 Fernando VII tendrá que aceptar los principios liberales, restablecer la Constitución de Cádiz y gobernar con los liberales de Cádiz. Lo que pasa es que los liberales de Cádiz a la altura de 1820 ya no eran los de 1812, sino que se habían moderado en algunos casos, había liberales que habían comprendido que el liberalismo radical y el liberalismo extremo de Cádiz era excesivo y ya empezó a haber divisiones dentro del liberalismo. Aún así, para Fernando VII, la situación sencillamente de un régimen constitucional, de una monarquía constitucional, tal como estaba prevista en la Constitución de Cádiz, era inaceptable. Pues Fernando VII gobernará con los liberales, a los que él llama mis presidiarios, porque realmente a muchos de ellos los tenía en la cárcel antes de 1820, los llama de la cárcel y gobierna con sus presidiarios, pero la verdad es que gobernaba siempre a disgusto. Y esos años liberales son años de recuperación de los principios políticos del liberalismo, de las libertades individuales, y sobre todo de la idea de que el Parlamento y la Constitución pues tienen precedencia sobre el rey. Eso resultará inaceptable para Fernando VII y finalmente conseguirá que las potencias europeas intervengan en España, porque las potencias europeas, después de haber derrotado a Napoleón, se han comprometido a vigilar para que el liberalismo y la revolución liberal no triunfe en el continente, y entonces la situación española no es aceptable para gobernantes como el canciller Metternich de Austria, y en el Congreso de Verona de 1822 se terminará decidiendo la intervención militar en España. Es en este periodo cuando se proponen medidas contra el absolutismo. Se suprimen los señoríos y la Inquisición. Se redacta el Código Penal y se reinstaura la Constitución de 1812. Pero todo esto en realidad no es más que una fachada, ya que es el propio rey el que conspira secretamente para poder restaurar el absolutismo. Busca el apoyo de los partidarios del antiguo régimen, reunidos bajo la llamada Regencia de Urgel. Estos aconsejan al monarca pedir ayuda a la Santa Alianza, movimiento constituido por Inglaterra, Francia, Prusia, Austria y Rusia.
que defiende los derechos de los monarcas absolutistas, que la tempestad napoleónica ha hecho naufragar. La Guardia Real se subleva en apoyo al rey el 7 de julio de 1822, revuelta sofocada rápidamente por la milicia urbana del pueblo de Madrid. Con la excepción de Inglaterra, que se mostraba partidaria de la no intervención, las naciones de la Santa Alianza firmaron un tratado por el que se encomendaba precisamente a Francia la misión de ayudar a Fernando VII. Se estableció entonces que el objetivo inmediato habría de ser abolir la Constitución y restaurar el poder absoluto del rey. En abril de 1823 entró en España el ejército francés conocido con el nombre de los 100.000 hijos de San Luis. Bajo los auspicios de la Santa Alianza y al mando de Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema. A este ejército se le unieron las tropas realistas españolas y en su marcha hasta la capital no encontraría ninguna oposición. El gobierno liberal huyó de Madrid y se llevó preso a Cádiz al propio rey. Cádiz fue sitiada y bombardeada, pero la plaza no pudo ser finalmente tomada. A la postre se llegó a un pacto mediante el cual Fernando VII sería liberado. Para ello el rey debía prometer y defender los derechos de los españoles alcanzados mediante la Constitución de 1812. Así lo hizo, y por fin la ciudad se rindió. Pero tras la toma de la ciudad por las tropas francesas, el rey es restituido en todas las atribuciones y decreta la abolición de todos los acuerdos alcanzados durante los 3 años anteriores. De este modo, concluye la experiencia liberal, que nace gracias a un pronunciamiento y muere a manos de una invasión. Sin apenas oposición, el absolutismo es restaurado. Comienza de esta forma la última parte del reinado de Fernando VII, conocida como la década ominosa. Son años de una dura represión política. La mayoría de los liberales emigran fuera de España y se cierran periódicos y universidades, al tiempo que se instigan levantamientos auspiciados por el clero y por los partidarios del infante Carlos María Isidro, que se perfila como posible sucesor al trono. La situación se agrava con la pérdida de la casi totalidad de las colonias y territorios americanos, que proclaman su independencia y se constituyen como repúblicas liberales. Es entonces cuando surgen los caudillos que lideran las revoluciones de países como Venezuela, Colombia, Bolivia y Argentina. Entre estos líderes podemos encontrar a personajes de la talla de Simón Bolívar, San Martín o Sucre.
Solamente Cuba, Puerto Rico, Filipinas, las Marianas y las Carolinas permanecen bajo el dominio de España. Fernando VII contrajo matrimonio en cuatro ocasiones. La primera de ellas con su prima María Antonia de Nápoles, con la que no tuvo descendencia. Su segunda esposa fue su propia sobrina, Isabel de Braganza, hija de su hermana Carlota y del rey Juan VI de Portugal. Sin embargo, desgraciadamente, la reina falleció en el año 1818 al serle practicada la cesárea en el nacimiento de su primera hija, que también falleció. El tercer matrimonio lo llevó a cabo con la princesa María Josefa de Sajonia, con la que tampoco pudo tener descendencia. La reina murió en 1829 aquejada de fiebres en el Palacio Real de Aranjuez. La descendencia por fin llegó en su cuarto matrimonio con otra de sus sobrinas, María Cristina de las Dos Sicilias, hija de su hermana mayor, María Isabel de Borbón, y del rey Francisco I de las Dos Sicilias. Con ella, precisamente, tuvo a sus dos únicas hijas, Isabel y Luisa Fernanda. Fernando VII promulga la pragmática sanción, aprobada bajo el reinado de su padre, pero que no había llegado a hacerse efectiva por motivos de política exterior. La pragmática deroga la ley sálica de 1713, que impide el ascenso al trono de las mujeres, y establece que en el caso de que el rey no tuviera hijo varón, reinaría la mayor de las hijas. Estando embarazada la reina, esta sanción prácticamente excluía al infante Carlos María Isidro, hermano del rey, como sucesor al trono. Rápidamente en la corte se formó un bando, los llamados realistas puros, aquellos que defendían la candidatura al trono del hermano del rey y negaban la legalidad de la pragmática. En 1832, durante una grave enfermedad del monarca y encontrándose este en la granja, un grupo de cortesanos carlistas logró convencer al ministro Francisco Tadeo Calomarde para que el rey Fernando firmase un decreto derogando la pragmática. Detrás de este grupo de cortesanos en realidad se encontraba la Santa Alianza, temerosa de que en España se pudiera instaurar una monarquía liberal, después de que la Revolución Francesa de 1830 había alterado el estatus político en toda Europa. Con la mejoría del rey llegó la destitución de Calomarde y el nuevo gobierno de Francisco Cea Bermúdez puso de nuevo en vigor la pragmática.
Los años de excesos continuados con la comida y la bebida hacen mella en la salud del rey, que en el año 1832 enferma gravemente. Durante la convalecencia del rey, su esposa María Cristina, regente, promueve un acercamiento hacia los liberales, concediendo una amnistía a los exiliados y configurando el viaje hacia el liberalismo que se producirá a la muerte del rey. Fernando VII muere el 29 de septiembre de 1833. Sin descendencia masculina, por lo que su primogénita Isabel es nombrada heredera al trono de España. La infanta reinará con el nombre de Isabel II. El 3 de octubre y en vísperas del entierro del rey, se produce el levantamiento que va a dar origen a la primera de las tres guerras carlistas que asolarán el país durante el siglo XIX. Efectivamente, el reinado de Fernando VII, a pesar de todas estas cuestiones de su absolutismo, de acabar con aquellos que le habían repuesto en el trono, porque esto es una carta que hay que mencionar de Flórez Estrada al rey, absolutamente clara y quejumbrosa sobre la injusticia de que precisamente persiguiera con saña a aquellos que le habían peleado por él y que le habían traído de nuevo a España, que eran los liberales, las Cortes de Cádiz y todo lo que empujó y organizó la guerra contra los franceses, ¿no? Pues a pesar de todas esas circunstancias negativas, efectivamente hay facetas positivas en el reinado de Fernando VII. Y las facetas positivas son fundamentalmente aquellas que afectan a la economía, porque la razón era evidente, es decir, la economía española quedó exhausta, absolutamente deprimida después de tantos periodos de guerra, y lo que se necesitaba en Hacienda, fueron los ministros de Hacienda los que introdujeron más reformas, porque necesitaban atender al gran problema que era el problema económico de España. Así que hay que mencionar a dos ministros, a Martín de Garay y a López Ballesteros, como los verdaderos reformistas del reinado de Fernando VII. Y se les denomina reformistas porque efectivamente incluso introdujeron principios del liberalismo dentro de esta época absolutista del rey. Principios del liberalismo como la introducción de los presupuestos generales del Estado. A lo que estamos tan habituados hoy día, eso es un invento, digamos, una medida propia del liberalismo, del nuevo régimen liberal, y los absolutistas en la época absolutista de Fernando VII, se introdujo estos presupuestos generales del Estado por parte de López Ballesteros, el ministro de Economía o de Hacienda en aquella época de la segunda etapa absolutista de Fernando VII, desde 1824, y que creó a su alrededor un equipo de relieve, de gente reformista, que realmente duraron bastante tiempo en la historia de España y salieron nombres incluso de gran calidad para el liberalismo español, podemos decir, como fue Ramón Santillán, que fue el autor, con Mon, de la gran reforma económica liberal del siglo XIX, la de 1845. Así que efectivamente hay un grupo de reformistas en el reinado de Fernando VII, que es lo que realmente les lleva incluso a introducir también, y esto es importante, una institución propia del liberalismo que se crea por primera vez bajo el absolutismo de Fernando VII, que es el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros es una institución propia del liberalismo, del nuevo régimen, y se crea, sin embargo, en noviembre del 23, bajo el reinado ya directo de Fernando VII y bajo un sistema absolutista.